Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64 con un nuevo desafío ajedrecístico ya el 2086, donde es el turno de las blancas. Les habla el maestro Fide José Riverol y les voy a presentar una posición que surgió allá en el año 1979 en Fusne. Las blancas las conducía Constantin Lerner y de negras Fikret Sidibe Zahde. Y bueno, aquellos que quieran pueden poner pausa, tratar de solucionarlo, a ver cómo hicieron las blancas para de alguna forma obtener una ventaja decisiva. Bueno, espero que lo hayan podido solucionar. Vamos a ver la continuación. Vamos a ver algunos detalles tácticos. Primero que nada, una lástima porque las negras, de alguna forma decir una lástima, porque en realidad si no hubiera cometido este error, este fallo el conductor de las negras, quizás no hubiéramos visto esta combinación. Pero la última jugada de las negras fue dama e5, seguramente o probablemente para intentar pegar un jaque en c3 y llevarse el alfil de c4 o el de a3, ¿no? Todo parecía en orden, pero acá las blancas encontraron el detalle táctico que decide el juego a su favor. Fíjense que tanto hay una entrada en d8 con dama o con torre. Si esto fuera posible, las negras estarían realmente en peligro. Es más, si pudiera entrar con la dama en d8 sería mate, pero está defendido por el alfil, ¿verdad? Por otro lado, vemos que el alfil cumple también una pequeña función además de defensa, de defensa sobre la casilla B2, y a su vez la dama blanca también la ataca. Son muchas coincidencias donde una pieza está ahí totalmente sobrecargada, y lo que vamos a aprender es un poco el tema de la defensa aparente, ¿no? Acá lo que se busca con blanca es una desviación. Para ello, la jugada es alfil B2, con lo cual se ataca a la dama y al alfil. Fíjense que ese punto está atacado dos veces ahora, directamente por la dama y por rayos X con el alfil. O sea que acá las negras no tienen jugadas aceptables, porque cualquier movimiento viene alfil por f6 o dama por f6 y enseguida se está amenazando mate. O sea, estarían perdiendo material las negras inmediatamente. Entonces, prácticamente obligatorio es dama por b2, ¿sí? Prácticamente forzado. Y ahora la dama, al estar en b2, queda atacada por la dama blanca. Pero acuérdense que el alfil también la defiende, pero también defiende el punto de 8. Por eso aquí las blancas utilizan la jugada torre d8, y ahora las negras tienen que capturar la torre, ya que en caso de rey e7, fíjense que hay un mate acá con dama d6. Y como decía anteriormente, después de alfil por d8, ¿sí?, la dama queda defendida solo aparentemente, porque bueno, viene dama por b2 y ventaja decisiva de las blancas, que no solamente ya quedan con una ligera ventaja, como decía anteriormente. Si nosotros contamos el material, es dama y alfil contra torre y dos alfiles. Matemáticamente todavía estamos bien, dirían las negras, porque tienen un peón a cambio, ¿verdad? Pero hay amenazas muy, muy, muy buenas por parte del blanco. Una de ellas puede ser, por ejemplo, dama g7, que empezaría a atacar f7 y demás, ¿no? No parece fácil la defensa de las negras. Es más, terminaron perdiendo en muy pocas jugadas. Así que bueno, se los dejo para que ustedes lo puedan investigar un poquito más. Espero que les haya gustado el video de hoy. Aquellos que quieran lo pueden compartir con sus amigos en las redes sociales, darle un like y por supuesto suscribirse al canal. Un gran saludo para todos y gracias por estar, ¿eh? Hasta la próxima. Chau, chau.